Yu no quiere dejar sin luz esa Santa Yu. No quiere dejar sin luz esa Santa Yu. No quiere dejar sin luz. Hombre, no hay los ricachones, hacen cumbre de la droga. Hoy no hay los ricachones. Y se toma como buena los 9 mil millones de dólares que tiene la autoridad con deuda y se emite 2.400 millones adicionales en deuda, donde se crea una corporación para los turistas garantizar el cobro, la cual la misma no se puede reestructurar, no se puede tocar. En palabras más sencillas, un proyecto de ley que está hecho a la medida de los grandes intereses económicos en Puerto Rico. ¿Y hasta cuándo se van a quedar? Comenzó ayer y termina hoy a las 6 de la tarde. Eso no significa que entre el transcurso del día o la tarde estemos evaluando el quehacer el día del momento, si el mismo se puede extender o cambiamos a otras estrategias que ya tenemos previstas en el proceso. ¿Qué información nos puede dar al público que se quieran poner a esta presión que le está haciendo la para detener esto? La estructura política de Puerto Rico para que sea de beneficio para los trabajadores y los 90% de la ciudadanía. No podemos seguir en los partidos tradicionales que nos llevan a la crisis que hoy vivimos. Tenemos que buscar alternativas de nosotros propios, nosotros mismos, los propios trabajadores, que somos los que producimos, somos los que trabajamos y levantamos la economía de un país. Eso es importante. No podemos seguir en los partidos colonialistas, no podemos seguir en los partidos de derecha que han llevado al país a la crisis económica que estoy viviendo y que pretenden que sean los trabajadores que paguen la crisis. La crisis que la paguen los ricos. ¿Alguna otra manifestación que quieran hacer antes? La solidaridad es importante, la diáspora puertorriqueña, la diáspora puertorriqueña, la latinoamericana, tenemos que unirnos en todos los lugares del mundo, en todos los rincones que podamos estar, porque la unidad, la solidaridad es lo que va a hacer los cambios en este país.